Ay, Spidey, cuánto daño te hicieron. Definitivamente no saben cómo tratarte. Hey, ¿qué estás haciendo? Mira para allá. Spider-Man es mi superhéroe favorito. Un chico común, sin dinero, un fracaso en el amor y bulleado. Literalmente yo. Es el mejor superhéroe de todos porque se sacrifica, lucha y no se deja joder por nadie. Bueno, no se deja joder por nadie excepto por Sony. Sony solo se ha dedicado a joder al personaje de Spider-Man desde que obtuvo los derechos, dejando que personas como Abby Arad, que si no saben lo que hizo, literalmente tengo un video donde te explico cómo arruinó a todas las películas de Spider-Man, dejan que personas como él tomen decisiones importantes y tomen decisiones que definitivamente están arruinando el personaje en el cine. Y en general, arruinando la visión de los directores con ideas estúpidas que lo único que intentan hacer es vender más y exprimir cada vez más a la pobre arañita. La única cosa que no han podido arruinar es las películas de Spider-Verse, y eso es porque Phil Lord y Chris Miller las arruinan ellos mismos, esclavizando a sus animadores, pero bueno, eso ya es otro tema. De lo que venimos a hablar en este video es que hace poco se filtró o se anunció que supuestamente la siguiente película de Spider-Man de Tom Holland se trataría del multiverso. Y este anuncio automáticamente arruinó la cuarta película de Spider-Man, y les voy a explicar por qué. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo. A ver, en este video voy a dar mis puntos de por qué yo, Francisco Hernández, a.k.a. Heigakan, a.k.a. Geigakan, a.k.a. Heikagan, opina que el multiverso está arruinando Spider-Man en live action. Está perfectamente bien que piensen diferente a mí, y está perfectamente bien que digan que soy un pendejo inculto, pero solamente escuchen lo que tengo que decir. Todos recordamos ese 2015 en donde se anunció que Sony y Marvel habían hecho un trato donde se anunciaba que Spider-Man podría por fin venir al MCU y por fin podríamos tener al arácnido con los Vengadores. También nos anunciaron que sería un nuevo actor, que ya no sería Andrew Garfield probablemente debido al gran fracaso que tuvo de Amazing Spider-Man 2 en taquilla y en crítica. Entonces ya, era un hecho, íbamos a tener a un nuevo actor interpretando a Spider-Man. Y saldría en la próxima película de Civil War en 2016. Entonces, en este momento sonaban actores como Asa Butterfield, Dylan O'Brien y un tal Tom Holland, que mucha gente no lo conocía, pero otros lo recordaban porque salió en la película de Lo Imposible. Este actor era el candidato mayor debido a que era atlético, hacía gimnasia, era buen actor y tenía la cara de jubuleable que a la vez es noble que necesita Peter Parker. Y al final, él fue el que se quedó con el papel y lo tuvimos como Spider-Man y nos lo presentaron en ese cameo increíble en el tráiler de Civil War donde todos nos quedamos encima cuando Iron Man gritó ¡Underoos! Y bueno, tan tan, salió en Civil War, hizo un gran papel, todos estábamos emocionados por ver lo que vendría en el futuro con su siguiente película que literalmente saldría el año que viene, que sería Spider-Man Homecoming. Pero sorpresa de todos, esta película sería buena, pero no se sentiría totalmente como una película de Spider-Man en solitario, porque Peter tenía que depender de personajes del MCU como Happy o Iron Man para poder tener esta película en solitario, y por eso es que me molestan esas cosas de la película. Las cosas que más me molestan de esta película es cuando se hace alusión o aparece Tony Stark o se hace alusión y aparece Happy. Fuera de eso, la película es bastante buena. Me gusta también muchísimo el villano, el buitre, que tampoco me encanta que esté directamente relacionado con Tony Stark y sea literalmente un villano de Tony Stark. Aún así fue un buen inicio de trilogía. Luego tuvimos Far From Home, que me parece un fiasco horrible, en lo que las únicas genialidades que se salvan son las escenas de las ilusiones de Misterio, la pelea final con Misterio y básicamente todo lo que tiene que ver con Misterio. Fuera de eso, la película es bastante mala y comete el peor error que puedes cometer en una película de Spider-Man: sacar a Spider-Man de Nueva York. Hermano, ¿cómo vas a sacar a Spider-Man de Nueva York? No solamente es parte del personaje de Spider-Man, es un personaje aparte, demasiado necesario para Spider-Man. Es como si sacaras a Batman de Ciudad Gótica o a Daredevil de Hell's Kitchen. Simplemente no lo puedes hacer. Aparte de otras cosas como el romance forzado con Zendaya o lo que traen de la anterior película, que otra vez Peter tiene que depender de personajes del MCU para poder tener su película en solitario. En este caso, de Nick Fury y de Maria Hill.
En ninguna de sus dos primeras películas lo dejaron brillar. En todas tenía que depender de algún personaje externo para poder hacer las cosas. Y siempre lo trataban como un niño estúpido e inútil que no podía hacer las cosas por sí mismo. Y esto me molesta demasiado porque Tom Holland tiene un potencial enorme como Spider-Man. Como las escenas en la primera en donde se levantan los escombros o la pelea final contra Misterio. Y aún así, por momentos no se siente como Spider-Man, por cosas como que no lo vemos pasar por problemas financieros, no trabaja en el Daily Bugle, lo sacan de Nueva York. Pese a esto, podemos ver que Tom Holland está hecho para el personaje, solamente necesita un mejor guión y una mejor historia que lo acompañe. Por eso nos lleva al siguiente punto. Hello, Peter. ¡Let's go! Voy a decir una verdad que les va a doler a muchos. No Way Home es un fiasco sobrevalorado. Y sí, antes de que me insultes de mil maneras en los comentarios, no te hagas pendejo. Sí, todos disfrutamos la película demasiado cuando salió en el cine. Todos probablemente salimos extasiados de esa sala y la llamamos la mejor película de Spider-Man o la mejor película del MCU desde Endgame. Y toda nuestra sala gritó como locos cuando salieron Andrew y Toby. Pero sé sincero, ¿cuántas veces has visto la película desde que se estrenó en el cine? ¿Cuántas veces la has visto completa? Ojo, no vale ver escenas sueltas o edits en TikTok, o ponerla desde la parte donde se escapan los villanos del depa, o desde que llegan los otros Spider-Man. Ese es el tema, que nos dejamos llevar por el hype de multiverso y de que por fin volvieron los actores que queríamos ver en el personaje, volvieron Andrew, volvió Toby, volvieron todos los villanos, que se nos olvidó que la primera mitad de la película es una mierda. Cosas como que otra vez Spider-Man tenga que depender de un Avenger o de un personaje externo del MCU como Doctor Strange. O cosas como esta escena de Flash que se ve horrible. Literalmente se ve mejor mi pantalla verde. Y eso ya es mucho decir. Cosas como el humor estúpido. Cosas como que Peter literalmente arruina el universo por no poder callarse la puta boca por 5 minutos. Y que ni siquiera tuvo que haber ido a hacer ese hechizo en primer lugar, porque literalmente pudo haber llamado a la universidad y pedirles otra oportunidad para sus amigos como hizo 5 minutos después de que se hizo el hechizo. Y otra cosa que no tiene sentido es que ¿por qué si vinieron todas las personas que conocían la identidad de Peter Parker, que Peter Parker era Spider-Man, por qué no vinieron personajes como Venom, como Harry Osborn de la saga Raimi, Harry Osborn de la saga de Mission Spider-Man, Gwen, Mary Jane? Pero sí vino Electro, que él nunca se enteró que Peter Parker era Spider-Man. De hecho, literalmente en la película le dice que él creía que era negro. Toda la explicación para traer los villanos del multiverso no tiene sentido. Pero todo esto se nos olvidó cuando vimos a los tres Spider-Man interactuando y peleando con los villanos de anteriores películas. Pero fuera de eso, fue un espectáculo increíble, vivimos una experiencia inolvidable en el cine. Pero la película es bastante mala. Y la razón de por qué el multiverso arruinó esta película la vamos a explicar en el siguiente punto. La razón por la que el multiverso está arruinando las películas live action de superhéroes es básicamente porque solamente son un espectáculo hecho para hacerte gritar, para tener nostalgia y para tenerte emocionado en la sala de cine porque viste un actor que solía ser un personaje hace 10 años. Hablé un poco de esto en mi video sobre por qué el multiverso está fallando o algo así se llama ese video. Lo voy a dejar por acá arriba. Es un video viejo, pero voy a repetir prácticamente lo que dije en ese video. La diferencia porque el multiverso de Spider-Verse sí funciona, pero el multiverso de películas como No Way Home o Multiverse of Madness no funciona, es porque básicamente es un niño chiquito trayéndose todos sus juguetes para la pelea final y haciendo que se peguen entre ellos. Mientras que el multiverso en las películas de Spider-Verse sirve para desarrollar el personaje de Miles, para hacerlo entender que cada quien es Spider-Man a su manera, que hay diferentes tipos de Spider-Man. Y obviamente el multiverso tiene que ver directamente con esto. Que están contando. Mientras que en No Way Home el mayor desarrollo que recibe Peter es por la p***iza que le mete el Duende Verde y porque matan a la tía May. Fuera de eso, a pesar de tener algunas interacciones divertidas, los dos Spider-Man no lo desarrollan para nada. Y aún así arruinan el desarrollo que le da el Duende Verde porque en vez de perdonarlo y aceptar que tiene que dejar ir, etc., lo va a matar, y si no hubiera sido por Tobey Maguire, hubiera matado al Duende Verde. Mientras que en Spider-Verse el multiverso está a favor de la historia, en las películas de Spider-Man live action el multiverso solamente es una excusa para mostrar personajes a lo pendejo y para traer cameos a lo pendejo para emocionarte.
Y esto es algo que va a seguir pasando en la cuarta película si se vuelve a tratar del multiverso. Ahora sí, hablemos de lo que iba a ser la cuarta película de Tom Holland como Spider-Man y por qué el multiverso la va a arruinar. This needs to stop. Now. This is not okay. Desde que se anunció la cuarta película de Spider-Man, todos pensábamos que por fin se iba a representar a Spider-Man correctamente en el MCU, dándole sus problemas normales como que no puede pagar la renta, necesita conseguir trabajo, tiene pedos en la universidad, tiene pedos amorosos y cosas así típicas de Spider-Man. Todos pensábamos que por fin podríamos ver al Friendly Neighborhood de Spider-Man, siendo de verdad un superhéroe callejero y no un Avenger o un superhéroe que tiene que salvar el mundo, simplemente un superhéroe que salva a la gente común como cosas, pequeñas cosas que vimos en la primera película de Homecoming. Porque era el momento perfecto, después de ese final de No Way Home en donde queda completamente solo, todo el mundo se olvidó de él, se tiene que mudar él solo a un depa y ahora depende de sí mismo. La gente esperaba que tuviéramos villanos como Kingpin, que salieran personajes como Daredevil, que no me encanta la idea tampoco porque sería otra vez tener que traer a un Avenger, un personaje externo para ayudarlo en su película en solitario, pero hubiera estado muy bueno ver la dupla de Spider-Man y Daredevil. O simplemente que trajeran personajes como Scorpion, que no salió desde la primera película, o que por fin introdujeran a Harry o a Gwen. O incluso adaptando la historia del simbionte. Pero no. Si es verdad lo de la filtración de que la siguiente película va a ser del multiverso, se jodió todo esto y vamos a tener otra vez un fiasco en multiverso donde lo importante va a ser qué actores de películas pasadas vuelven. O qué personajes de los cómics van a aparecer para que los fans se mojen los pantalones. O qué cosa de fanservice van a hacer para que la película gane demasiada popularidad y vuelva a ser millones y sigan exprimiendo el personaje de Spider-Man sin preocuparse de hacer una buena historia. Es triste este caso porque hace tiempo que se rumoraba que Tom Holland estaba peleando para que la película sea una película callejera, una película más realista, una película más centrada, pero Sony insistía que fuera una película del multiverso. Y incluso hay una entrevista en donde Tom Holland dice que él está esperando que le ofrezcan una muy buena historia para poder volver a ser el personaje, porque sabe que las personas quieren una buena historia después de No Way Home. Pero bueno, queda a ver qué pasa en el futuro. Todavía no está 100% confirmado que la siguiente película se va a tratar del multiverso, pero si es el caso, habrán arruinado probablemente la oportunidad de hacer la mejor película de Spider-Man en el MCU cuando No Way Home se los dejó en bandeja de plata. Y bueno, ese fue el video de esta semana o de este día. Espero poder subir este video la misma semana que subí el anterior, pero voy a tener algunos problemas personales y no sé si lo voy a poder tener a tiempo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, compártanlo. Creí que se me había caído la pantalla verde. Suscríbanse, compártanlo. Espero que les haya gustado mucho. No se tienen que enojar con mi opinión. Solamente es mi opinión y ya es lo que yo pienso. Si tienes una opinión diferente, lo puedes poner en los comentarios. Y si a ti te encantó No Way Home, no hay problema. Les mando un saludo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.